Es la segunda entrega, de hecho, que nosotros estamos realizando. La segunda entrega de 100 mil dólares. Esto lo utilizan ellos precisamente para llamar a más jóvenes, para poder becar a jóvenes que participen de esa organización, lo cual es fundamental para nosotros también como gobierno, porque son una organización que se encarga de hacerle y de darle un sentido positivo a los jóvenes día con día. Ellos pues hacen eventos juveniles y lo llaman a cosas positivas, lo cual para nosotros es fundamental. Ustedes saben que el Plan Control Territorial a nivel nacional ha dado muchísimos resultados en el tema de seguridad, pero hay una segunda fase que también es la prevención y la inclusión de aquellos jóvenes pues en peligro de entrar en situaciones conflictivas. Nosotros a través de los Scouts podemos reclutar a jóvenes y llevarlos a una asociación que realmente vele por sus intereses de jóvenes y les enseñe cosas buenas. Así que nosotros no es la primera vez que lo entregamos a Scouts de El Salvador, Estado Nación, y es la segunda ocasión, la primera vez que un gobierno lo ha hecho. Y realmente vamos a seguir contribuyendo a asociaciones y fundaciones que puedan servir a la sociedad y contribuyan precisamente a las personas en sentido positivo.